The League of Professional Theater Women is pleased to celebrate nominees for the 2020 Gilder Coigney International Theater Award. Meet Lupe Gehrenbeck, an award-winning playwright and director who works in her native Caracas, as well as in New York and Paris. Gehrenbeck believes that working in theater carries a lot of social responsibility. In addition to a 30-year track record with at-risk children in Venezuela, she also created Theater Without Borders for UNESCO to enhance resilience in migrant children at the southern Mexican border. A global 24-hour countdown of performances begins at 1 p.m. Eastern Standard Time on February 15th, leading to the award ceremony on February 16th, 2021. My name is Lupe Gehrenbeck. As a Venezuelan theater creator, I understand there are different ways to assume the social responsibility we all artists have. Mostly, when living in a country that is going through a deep social, political, humanitarian crisis. In that sense, I've designed different methodologies for inviting my students to connect their creativity to reality in an organic way. The scenes you're about to see are the result of the application of one of these methodologies in the workshop I recently did called Residencias Paisano. Paisano means from the very same land. In the workshop, first I guided my students in the understanding of how humans have invented and related to the notion of truth until reaching the post-truth approach that governs our days. With that as a ground and from different literary exercises, I gave them an event, a character, a place and time. Each of the students of different generation, gender, sexual preferences, political views, social and academic backgrounds wrote a scene that shows a different understanding of the event. The youngest participant in her early 20s was the only one who dared to dig into the darkness of the event. The rest made turns, kept safe, avoiding getting too involved, suspecting, blaming, waiting for someone else to take responsibility. The whole ended to be a play that portrays the country. A play which shows that coexistence and consensus is possible when we respect the diversity of opinions. This is the chapter one of Residencias Paisano. I hope you enjoy it as much as for wanting to watch the rest of the four chapters that are in YouTube. Thank you very much for watching. Ya estás ahí, hola. Hola. ¿Te oyes bien? Un ratito, ¿todo bien? Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Ah, gracias. Sí. Bueno, ¿y somos nosotros nada más los que estamos? Bueno, por lo visto. Ah, broma. Bueno, nada típico. Nos tocará decidir a los mismos de siempre. Que la gente es buenísima para discutir por el chat, pero a la hora de reunirse nadie puede. Ay, que me dicen los mensajes de voz interminables que mandan después, como si uno tuviera todo el tiempo del mundo para esas excusas existenciales que tienen. Bueno, sí. Esperemos que esta vez sí se animen y que de paso paguen el condominio, que hace falta. Y bueno, mira, Selina, te voy a hacer host a ti, ¿ok? Ah, perfecto, ajá. Ajá, ¿y quiénes están? Bueno, a ver, está Magdalena, Mater, Cheo. ¿Cuál Cheo? Ay, el brujo gordo. También está Lorenzo, me imagino que María Luisa. A ver, Marta, Nina, Pablo. Pablo. Los mismos de siempre. Y Pablo. Recuerden que el objetivo
es la contratación del vigilante. Hay que estar ahí en eso, ¿ok? Sí, miren, ya están preguntando por el chat. ¿Y será que grabamos la reunión? Bueno, yo diría que sí. Y así lo guardamos como acta de asamblea. Está bien. Bueno, le voy a dar acceso. Y graba, graba, Celina. Ponla a grabar. Sí, ok. Buenas tardes, chicas. Bienvenidas. Mi nombre es Magdalena Marcano y soy la profesora de fotopose y maquillaje. Esta clase de inducción, bueno, es la favorita de todas. Y hoy se la dedicamos especialmente a las bellas niñas de Residencia Paisano. Bueno, muy bien. Por favor, ahora para comenzar, necesito que me den sus nombres, sus edades y por qué están aquí, ¿sí? Estefanía, ¿comienzas tú? Hola, guapa. Yo soy Estefanía, sí, la hija. Tengo 16 años y básicamente estoy acá por obligación. Pero me lo disfruto, así que espero que ustedes también. Hola, chicas. Mi nombre es Mariela, tengo 16 años también. Estoy acá porque me encanta estar a la moda, me encanta el maquillaje, la fotografía, pero mi mamá no me deja tomármelo en serio. Así que cuando supo que era acá en el edificio, le encantó la idea, o sea, fue perfecto. Así que aquí estoy. Hola, mi nombre es María Alesia, tengo 15 años y bueno, yo estoy aquí porque quisiera ser Miss Venezuela. Bueno, a mí me gusta ver concursos de bellezas y quisiera ser una de ellas. Hola, yo me llamo Dubraska, tengo 15 años. Mi mamá no sabe que vine para acá. Ella cree que no es algo serio. Yo quiero ser actriz. Amiga, te acostumbrarás. Bueno, muy bien, chicas, de verdad, gracias por presentarse. Ahora necesito que todas se sienten, por favor. Muy bien. Ahora les voy a mandar su primera tarea y las voy a dejar solas para que se conozcan mejor. Necesito que se maquillen como puedan, pero por favor lo más natural posible, ¿sí? Si tienen alguna duda, le pueden preguntar a Estefanía, ella se sabe todas las respuestas. Háganlo bien, ¿sí? Permiso. Bueno, definitivamente romper el silencio es incómodo. Díganme, ¿les gusta el rock? ¿Qué? Bueno, ¿no quieren un reggaetón? Ay, sí, mejor. No, sorry, no me gustan esas cochinadas. ¿Perdón? ¿Cochinada? Eso es vitamina para el cuerpo. ¡Qué cara para Mozart! ¿Y no te vas a maquillar? ¿Para qué? Ya soy hermosa. Ojalá tuvieras autoestima. Es fácil. Simplemente tienes que, número uno, no salgas a la calle ni veas a nadie. Número dos, no te mires ni que se te ocurra mirarte en el espejo porque es el peor enemigo de las mujeres, que te lo digo yo por experiencia propia. Y número tres, no te metas en las redes sociales, ¿ok? Gracias. Entonces, la solución para sentirse bien con uno mismo es no mirarse ni mirar a nadie. Yo creo que hay que apreciar la belleza en toda su forma. Ay, ¿será que tú eres así como un cursi? Soy Piscis. ¿Qué? Piscis. Mi ex era Piscis. Uy, ni te me acercas. Ay, chica. A lo que voy. Es que uno no debe compararse con nadie para ser feliz. ¿Y tú lo logras? A veces, porque siempre se fijan en ti.
Lo que pasa es que no siempre es el indicado. Uy, eso me huele a despecho. Ay, ojalá fuera tan fácil. Mire tú, esta niña Estela, Estefanía. Pero puedes decir Pepa, o Estef. Estef, me gusta Estef. Una pregunta, porque no te había visto antes por acá. ¿Cuánto tiempo llevas en esta agencia? Mi mamá y yo llegamos hace poco a la iglesia. Y ella ahí mismo comenzó a trabajar acá. Pero solo han pasado unos meses. Llevamos poco aquí. Ella no es la dueña, las dueñas son panísimas. Pero estudian en la universidad, así que mi mamá se encarga la mayoría del tiempo. ¿Y te gusta estar aquí? Bueno, mira, yo no creo que la belleza sea lo más importante en la vida de una persona, pero respeto gustos y así ayuda a mi mamá. Ay, yo sí sueño a diario con desfilar en todas esas pasarelas así, ¿sabes? Ay, pero para eso hace falta como mucha plata, ¿verdad? Claro. Ella se maquilla, se opera, va al nutricionista, al gimnasio. Tienen patrocinantes. No, otro sueño que no cumpliré. Pero por eso no te preocupes, que para eso está la gente. ¿En serio? Claro. Ustedes no van a tener que pagarme un centavo. Más bien, se les va a pagar a ustedes por su trabajo. Niñitas, ¿pueden irse un momento? Que sí, ya. ¿Qué te he dicho? ¿Qué? No les dije nada malo, las estoy motivando, como siempre me dices que haga, ¿no? Pueden volver, ya está todo bien. ¿Les gustó conocerse mejor? Sí. Ah, tengo una reunión. Un momentico. Yo presumo que estamos todos de acuerdo en la contratación de al menos un vigilante. Depende. No, ya revisamos los costos. El condominio lo puede asumir. No lo digo por eso, sino porque hay que justificar las razones, señor Gutiérrez. Claro. ¿Y a usted le parece poco, señora, las torres esas horrendas que construyeron allá abajo en la avenida? Ah, no sabía que el problema era estético. Nos han robado dos veces en el estacionamiento. Miren, entiendo el problema de la inseguridad, pero ¿quién dice que esos robos no han sido cometidos por vecinos de nuestro edificio? No se puede culpar así a la gente. Esas torres son un acto de justicia. Que hayan usado unos terrenos vacíos desde hace años para construir viviendas para quien no tiene, me parece perfecto. Eso no significa que la gente que vive en Misión Vivienda son unos ladrones. Ay, o sea, ¿que a usted le gustan esas torres? No. Ay, ¿entonces? Simplemente estoy diciendo que la gente que vive allí, en esas torres de Misión Vivienda, también es gente decente. No estamos intentando solucionar el país, señora María Luisa, pero por lo menos tener un poquito de seguridad en el edificio. Por eso yo prefería el estacionamiento que había antes. Miren, señores, el problema es que este edificio donde vivimos todos necesita protección, ¿ok? Necesita, además de un vigilante, unas cámaras. ¿Cámaras? Entonces, ¿lo llevamos a votación? Sí. ¿Un vigilante? Sí, un vigilante, cámaras, un circuito cerrado mínimo. Miren, señores, aquí estamos menos del 25% de los apartamentos.
No hay quórum. La ley de condominio lo explica perfectamente. Mire, señora, por favor, escuche, mire, mire. La junta de condominio puede tomar la decisión sin la asamblea. La asamblea es solamente para saber la opinión de todos. Y como estamos en emergencia, nosotros podemos asumir eso. Y el punto único aquí es contratar al vigilante, es poner unas dos o tres cámaras en las áreas comunes y habilitar un cuarto allá abajo, en planta baja. No, pero es que las cámaras son un arma de doble filo, ¿no? Y además, los presupuestos que pasaron es carísimo. No, ese trabajo no lo podría hacer mejor Alejo. Esos son los precios. En dólares, como todo. Mire, señor Cheo. Dime, mija, dime. Le recuerdo que Alejo, él es el conserje del edificio y tiene suficiente trabajo. Además, necesita que le aumenten el sueldo y se lo mejoren, y en dólares como todo. Hay que ver. En este edificio, algunos creen que son del country. Pensamos que en un principio con dos o tres cámaras es suficiente. Y bueno, lo de Alejo lo podemos discutir en otra reunión. ¿Y para ponerlas en dónde? Bueno, en principio las cámaras podrían estar el vigilante en la entrada, ahí también una cámara, una en el estacionamiento y otra en el ascensor. Ajá, pero con la morosidad que hay en el condominio, tendríamos que establecer al menos una cuota especial. ¿Una cuota especial? Claro. ¿Con todo lo que se paga aquí? No, el condominio, ¿cómo hacemos? Perdón, estoy preguntando si hay un orden, el derecho de palabra. No se encadene, por favor, que es tarde. Diga, señora Marta, hable. Bueno, esta reunión carece de toda legalidad. En la ley de condominios nadie indica que se pueda hacer una asamblea extraordinaria por Zoom. ¿Ven? Que es mejor que no hable. Sí, señora Marta, Marta, ¿no? Sí. Marta, sí. Sí, fíjese, usted está en todo su derecho de impugnar esta asamblea ante los tribunales. Lo único que es que le recuerdo que por pandemia están cerrados. Así que... Disculpen, no sé si entendí. ¿Ustedes están sugiriendo que la delincuencia se debe por los edificios nuevos de la Misión Vivienda? Exacto. Pero por supuesto, usted no está escuchando, es que nos cambiaron la geografía. No, la demografía más bien. Bueno, eso. Mire, esta zona está llena de gente extraña. ¿A usted no le da miedo ahora bajar al abasto? No, bueno, pero es que para eso está la policía. Ay, por favor, la policía, señora, hágame usted el favor, de verdad. ¿Usted cree? Bueno, pero a ver, yo lo que veo es que hay mayor iluminación en la avenida, por lo menos, ¿no? Sí, en eso la señora Nina tiene razón. Claro. O sea, el parquecito que está en la esquina quedó muy bien, ¿no? Lo único que eran árboles que tenían toda la vida ahí. Ay, por favor, todo el mundo sabe que la policía es cómplice de todo lo malo que estamos viviendo. Yo lo que veo es que no solucionamos nada encerrándonos. Más bien deberíamos hacer todo lo contrario. Totalmente. Por favor, no nos desviemos del tema. Recuerden el punto único, la seguridad, por favor. Buenas tardes, vecinos. Aquí, Magdalena. Buenas tardes. Yo quiero donar las cámaras y los monitores como una colaboración para el edificio, ¿sí? ¿Perdón? ¿Cómo? Bueno, que pudiera donar las cámaras y los monitores. Bueno, a mí me parece bien. ¿Verdad queremos poner una persona extraña en el edificio, vigilando día y noche las entradas y las salidas? Bueno, y la privacidad, más o menos, ¿dónde queda? ¿Ustedes han pensado en eso? Bueno, pero es que yo lo hago con gusto. Y Radamés podría hacer ese trabajo. Y bueno, y es familia, pues. Todo el mundo lo conoce. No, es familia suya, y me perdona. Sí, sí, fíjese, señora Mater, pero Radamés sabe de ese trabajo, de seguridad, o sea, él tendría... Sí, porque seguridad, ese es el tema aquí, seguridad. Disculpen, señora Magdalena, mire, y esas cámaras que usted va a regalar, ¿son nuevas? De paquete. Wow. Bueno, ¿votamos entonces? Miren, ya nuestros apartamentos están
demasiado devaluados con esas torres que hicieron allá abajo. Yo creo que bueno, que el sistema de seguridad nos ayudaría un poco en ese sentido, ¿no les parece? Bueno, votemos. Los que estén a favor, vayan diciendo. A favor. A favor, yo estoy a favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Ok, los que estén en contra, vayan diciendo. En contra. En contra. En contra. Bueno, a pesar de que todo esto pues, no es legal y que no se está cumpliendo con el reglamento, o sea, yo entiendo la urgencia porque de hecho yo fui una de las afectadas. Ok, a favor. Bueno, entonces está decidido. 7 a favor y 2 en contra. Pero, ¿y qué te pasó, Marta? Ya va. Gracias por preguntar. Bueno, me robaron el caucho de repuesto del carro. ¿Ah? Sí, bueno. Y bueno, nada más porque no sé cuándo lo puedo comprar. Voto a favor. Bueno, sí, ok, está bien. Y yo estoy a favor, igualito. Son 7 a favor y 2 en contra. Listo. Fueron solo 6 a favor, señor Gutiérrez. 6. Ajá, y usted contó mi voto. No, ¿verdad? Bueno, cuéntelo. Agradecemos la sutileza de la señora Magdalena que donó las cámaras y los monitores. Entonces, señores, ¿qué decidimos con respecto al vigilante? Bueno, decidan ustedes cuál de los presupuestos es el menos doloroso. Bueno, señores, yo creo que todo sea por el bien del edificio y por resguardar nuestra seguridad. ¡Coño! Menos mal que se fue el internet. Justo cuando iba a decir otra de las burradas suyas, la Celina. Se cayó la imagen, pero no el sonido, señora María Luisa. Puedo cantar. Voy a llegar a mi casa. Hola. Sentime. Mierda, pues, joda. A ver esa mierda, pues, joda. ¿Por qué? ¿Que vengas de tu casa? Coño, vale, me tiene encerrado aquí afuera, joda. Coño. Deja que te vea, que te va a dar unos coñazos para que aprendas a ser serio y para que respetes a tus mayores. Joder. A ver, esa mierda estoy diciendo. Un vigilante. Vigilante, no sé. Abre esa mierda, bueno, joda, ya te dije. Te da unos coñazos, weón. ¡Carmen! ¡Carmen! Oye, vale, pero no, joda. Así me jodí yo. Mira, vale, abre esa puerta. Joda. Quédate te da mi casa. Abre, vuelvo. Joder. Pasa. ¿Qué pasa? Es mi casa. Lo que yo quiera. Joder. Abre la puerta. Señores, entre nosotros está viviendo un sociópata.
drogado, alcoholizado, un peligro no solo para su familia, sino para todos sus vecinos. ¿Qué pasó? ¿Otra vez borracho? Este problema nos afecta a todos. Es hora de hacer algo, por favor. Sí, discúlpeme, pero es que eso lo debe hacer la familia. Obviamente nos afecta a todos, pero de nada sirve que se denuncie, se lo lleven, si el otro día le abren la puerta. Señores, no se cumplen las leyes. Ese hombre no debe ir detenido un día, sino quedarse preso en la cárcel o en un psiquiátrico. La bulla, el borracho hace lo que le da la gana. Por eso digo que de nada sirve que los vecinos nos involucremos si la familia no toma cartas en el asunto. Triste realidad. La misma policía fue quien lo trajo. Uf, wow. ¿Qué? Hola grupo, miren, debiéramos denunciarlo entre todos ante la comuna vecinal para que, bueno, que lo internen en un psiquiátrico. Y ojalá que le abran la puerta. No lo vamos a dejar ahí tirado. ¿Cómo le voy a hacer eso a un hijo mío, chica? No puedo. Ay, no, mamá, que aprenda. No puede estar siempre dañándonos la vida a todos, haciendo el ridículo frente a todo el edificio. Si vieras las cosas que escriben en el grupo de WhatsApp, es horrible. Lo dice como si tú fueras tan bien portada. Yo nunca he llegado en ese estado, mamá. Pero sí que te la pasas bebiendo. Y bastante. Para terminar de morirse del hígado los dos. Y a ver si así me dejan en paz de una buena vez. Por hoy te voy a dejar, pero no me voy a morir. Me voy a dormir. Ay, ya está amaneciendo, no jodas. Tenía que levantarme temprano. ¿Y para qué si tú no trabajas? Si no fuera por mi pensión, yo no sé qué sería de ustedes. Ajá. Pero yo sí que estoy a punto de ir al otro lado. Estoy cansada. Un día de esto no me levanto más nunca de esa cama. Que te lo digo yo. Tengo una hija que va para los 50 años y que nunca se casó. Y el otro, en edad de jubilarse, que jamás trabajó. ¿Por qué no te vas a acostar, mamá? En cualquier momento el vigilante le abre, él entra y se acuesta a dormir en la puerta del apartamento como siempre. Que no, porque Martín tiene orden de no dejarlo entrar. Ay, ya, acuéstate a dormir, no joda. Muerto estará dormido. Parece que no respira. ¿Será que vas a ayudarlo? Ay, no, es que si le abro me lo voy a tener que calar y no. Demasiado temprano, que se lo cale su familia.
¿Cómo está, señora Carmen? Mire, no le he abierto al señor Pablo porque, bueno, usted sabe que de parte de la Junta de Condominio sí, yo tengo... Sí, órdenes, sí, ya lo sé, mijo. Si en este edificio todo se sabe y lo que no se inventa. Bueno, mire, vamos a hacer algo, señora Carmen. Yo le voy a abrir a su hijo, al señor Pablo, pero bueno, usted y yo después arreglamos, ¿le parece? Bueno, sí. Ay, muchas gracias, mijo, muchas gracias. Eres un sol. Bueno, cuando colguemos aquí, yo le abro la puerta, ¿sí? No se preocupe. Está bien, hijo. Bueno, hasta luego. Hasta luego, hijo. Hasta más tarde, señora. Ahora calarme este calamar. Señor Pablo, señor Pablo, ¿me escucha? Señor Pablo, señor Pablo, ¿me escucha? Señor Pablo, ¿ah? ¿Qué? Mire, la reja ya está abierta. ¿Puede pasar rapidito, por favor? Ah, hola, médico. ¡Marico! ¿Qué? Que la puerta ya está abierta, si por favor puede pasar rapidito, ¿sí? ¡Marico! Hola. Vamos, es para el coño, huevón. Cuando tú quieras, cuando yo quiera. ¿Se fue?